Hola, les habla Manolo Lama y tengo el placer, entre comillas, de poder disfrutar de la compañía de Paco González. Hola Manolo, tenía muchas ganas de que llegara este partido. Empezamos esta jornada de fútbol con el Querétaro, que se enfrentará al San Lorenzo de Almagro. Guillermo Santoso es el árbitro del encuentro. La defensa parece tener la cabeza en otro sitio en el día de hoy. Luchan por el cuero. Correa. Buffarini. Saque de banda. Impresionante demostración de dotes atléticas en ese corte. Su portero le debe una. El árbitro señala saque de banda. La bola está otra vez en juego. Parece que tienen prisa, Manolo. Daniliño. ¡Buena oportunidad! ¡Qué manos! Era un disparo potentísimo. Si los delanteros son listos. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Prueba fortuna. Es obvio que no está orgulloso de ese tirito. Correa.
Mercier. Casi consigue arrebatársela. La pelea y se hace con el esférico. Correa. Está en disposición de disparo. Kalinski. Correa. López. ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Lejos de la portería! La amenaza de la amarilla está en el aire. Correa. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones. La jugada tiene mucho peligro. ¡Vaya tiro! Bueno, bueno, Paquito, casi no me lo creo. Yo iba a cantar ya el gol y mira lo que me ha pasado, Paco. ¡Qué poquito le ha faltado, Manolo! Y es una pena porque la jugada era de cine, para verla una y otra vez. Menos el final, claro, ahí la pifia entera. Un buen centro quizás. El centro no logró encontrar destinatario. López. El balón se pierde por el lateral. Kahneman. ¡Qué chutazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El balón ha entrado! La zaga rival no se esperaba esta incorporación al ataque y ahí tenemos al chicharrito en el electrónico. No es un jugador que marque con frecuencia, pero mira, acaba de demostrar que también puede hacerlo. Un golazo y eso que no se ha ido al larguero de milagro. Se abre el marcador, 1-0, señala el electrónico. López. ¿Qué va a hacer el árbitro?
Mercier. Correa. No pinta nada mal. Y el portero la para. Atención, porque si marcan en el córner irán ganando por dos. El balón acaba en manos del cancerbero. Puede ir dentro. El portero rechaza. ¡Gol! ¡Ha materializado! Hay que admitir que han estado finos, Paco. El portero hizo todo lo que pudo interceptando el primer disparo, pero no tuvieron suerte con el rechace. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. El electrónico refleja lo que vemos en el campo. 2-0. Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos. Lo saben el resultado, 2-0. La primera parte tiene que haberles enseñado que este es el camino de momento. Van por delante en el marcador y tienen muchas posibilidades. Si no la pifian en la segunda parte, Manolo, que en los descansos a veces la gente se desconecta. Gol, gol.